Hola, mis estimados aprendices de brujo. Pues ahora sí, un poquito de grabaciones útiles. Voy a hablar sobre el templo astral y sobre una pequeña pauta a la hora de entablar un combate con una persona. Y pues la primera cosa es sobre el templo astral. Y pues veo la técnica muy útil, utilísima. O sea, antes que hagas tus aspas de energía, antes que hagas tus técnicas de defensa nahual, antes que tus defensas tonales, antes que cualquier otra cosa, yo creo que la práctica del templo astral mejora enormemente muchas capacidades brujas, por así decirlo. Y es un excelente complemento a las demás técnicas de defensa mental que he publicado inclusive en este canal. Entonces sí, háganlo, hagan su templo astral como se les hinche la gana y haciendo las modificaciones que se les hinche la gana. Y que tiene que ser un espacio, pero tiene que ser un espacio totalmente etérico, no de aquí. O sea, tienen su altar para trabajar y tienen su altar o templo astral para trabajar. Y si enlazan los dos, órale, les va a mejorar muchísimo los trabajos. La otra cosa es, si van a guerrear con alguien, y eso es un error que hasta yo mismo he cometido, no te metas con las entidades. Ellos no tienen la culpa de que los representantes aquí en la Tierra o de quienes acuden a esas fuerzas sean unos idiotas. O sea, o de que tengan fallos o de que sean unos cabrones. O sea, las divinidades no tienen culpa de nuestras pendejadas, las tenemos nosotros. Entonces, con eso, espero que pues no, hasta inclusive a uno, las divinidades de una persona puede darse el caso que le gusten más cómo trabajas tú. Y se pongan de aliadas. Si no te metes tanto con ellas, métete con el representante de ellas, con su antena, no tanto con ellas. ¿Esto es para qué? No es un miedo, sino un respeto, porque pues también debemos reconocer que si existen esas cosas, tienen determinado poder o habilidades que tal vez nosotros no llegamos a entender del todo, al igual que nosotros no, también tenemos nuestras ventajas. O sea, no hay que ser soberbios ni arrogantes. Y aparte, esta es una pequeña norma que viene desde tiempos de los romanos. O sea, métete con el representante, no con las divinidades o entidades o como quieran llamarles. Nos vemos, cambio y fuera.